Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y esta es la información más relevante. Los recientes ataques a policías municipales, que incluso han cobrado las vidas de algunos, fueron normalizados por el alcalde de León, Héctor López Santillana, que señaló que esto se debe a una reacción natural de los delincuentes en su intento por huir. Añadió que, a diferencia de otras localidades, las agresiones a los elementos no son directas, sino producto de su trabajo para conservar la paz y el orden. El primer edil aseguró que ha tenido comunicación con el cuerpo policíaco para evitar que con estas agresiones tengan temor o quieran atribuirse reacciones que no les corresponden. Las extorsiones en Celaya continúan a pesar de la reciente detención de una banda por parte de la Fiscalía General del Estado. Ahora se ha denunciado que las 16 agencias de automóviles que hay en la ciudad han sido víctimas de este delito. La última fue la agencia Ford, que tenía más de 50 años y cerró luego de que la rafaguearan. Fueron 80 personas las que perdieron su empleo. Así lo señaló Arturo González Palomino, representante en Guanajuato de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Automotores de Guanajuato. De los 16 puntos de venta y agencias en Celaya que han sido amenazados, no se ha pagado ninguna extorsión. El futuro de José Juan Macías aparece más cerca de Europa de lo que se piensa, y parece que el destino podría estar en Sevilla, donde ya se encuentran jugando dos elementos mexicanos, Andrés Guardado y Diego Lainez. Hace algunos meses se mencionó la posibilidad de que José Juan Macías se uniera a las filas, que finalmente terminó contratando a Javier Chicharito Hernández. Ahora es el máximo rival deportivo, el equipo bético el que tiene en observación, el ariete de la fiera. Según reveló el diario Record, los visores han estado en los partidos de León ante Atlas y Puebla, observando a Macías, y esta noche estarán en la cancha de Toluca enfrentando a Trinidad y Tobago, con muchas posibilidades de ser titular. Checa toda la información en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana mi compañera Carmen Martínez te presenta mucho más información.